El presidente del equipo Tigres de San Jerónimo Tecuat, Eduardo González Hernández, destacó que debutaron en el circuito con una derrota, pero eso no fue factor para que se desanimaran, pues aseguró que en los próximos partidos van a tener un equipo más sólido. González Hernández recordó que estaban buscando entrar en una liga importante, por tal motivo se inscribieron al CIEBA. Nosotros somos de 1930, es por tradición, tenemos el nombre de Tigres, 85 años cumplimos este 11 de mayo que viene, ya 85 años, teníamos, ya habíamos participado en la Liga Estatal de Puebla, Tehuacán específicamente, de ahí dejamos una escuelita en esa ciudad de Tehuacán, Puebla, y nosotros andábamos buscando la oportunidad. El presidente de Tigres de San Jerónimo señaló que en su comunidad están trabajando fuertemente para tener una escuela de básquetbol, pues este deporte lleva más de 5 generaciones. Específicamente yo tenía ya iniciando una liga infantil, entrenando a unos niños, los inscribí a la Copa Telmex, por algunas situaciones todavía no sé si están o no van a la Copa Telmex, que es en Huatulco, en los próximos días. Eso lo estamos ya inculcando, ya se vio que sí podemos, al muchacho, a Pete Brown, es sociólogo del básquetbol, él nos va a ayudar, tenemos agendado ya con las escuelas de que lo llevemos, no nada más San Jerónimo, en nuestra misma liga tenemos 8 municipios en nuestra liga, San Lorenzo, Santana, Teoposco, San Lucas, mismo Huautla, Chilchotla, A ellos les vamos a llevar también esa parte para que se fomente el básquetbol, porque prácticamente se estaba perdiendo, ¿no? Por último, dijo que con la contratación de sus extranjeros van a tener un equipo más fuerte para que muestre competitividad en el circuito semiprofesional. Fíjate que eso es, no sé si porque es paso o más bien somos una comunidad céntrica. Todos los tiempos que jugamos, no es de presunción, pero que jugamos los Tigres, toda cancha se llena. Una vez que perdemos o lo que pase por situaciones obvias, la gente se retira. Es de tradición, esa parte de estar como Club Tigres. Estuvo magnífico ese encuentro, los teníamos a 3 puntos a Panteras, pero finalmente creo que se llevó buen espectáculo. Se organizaron, las maestras nos ayudaron, hicieron ya hay un set de baile, llegaron porristas, se regalaron playeras. La gente, iniciativa propia de ellas, ¿no? O sea, ver que el básquetbol en San Jerónimo vuelve a resurgir, eso es buen augurio, pudiésemos decir. Con imágenes de Alfredo Canseco, reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco.